Fíjense lo importante del sector público, que todo esto nos sirva de experiencia, como en lo energético. Tiene más presencia el sector público, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, que querían desaparecer los tecnócratas neoliberales, dejando todo el mercado del sector energético a las empresas, sobre todo extranjeras. ¿Cómo hemos cuidado eso? Ahora con la inflación, no tenemos aumentos de precios. Y con relación a Estados Unidos, nosotros tenemos una inflación en energéticos de 0.6 y ellos tienen una inflación en energéticos de 2.5. Bueno, se quejaba el presidente Biden, con razón, de que sí está arriba el precio del crudo, pero que no se justificaba que aumentara tanto en Estados Unidos el precio de las gasolinas, porque los intermediarios, como son puras empresas particulares, abusaban. Una empresa pública no tiene como objetivo, como propósito, el lucro, sino el bienestar del pueblo. Entonces, era de verdad una locura el querer desaparecer al Estado en el desarrollo y dejar todo al mercado. Es un ejemplo. Bueno, ¿en dónde tenemos menos control el sector público? En alimentos. De ahí es donde tenemos que actuar. Desde luego, buscando acuerdos con productores. Aprovecho para decirle a los productores del campo, pequeños productores, que ya estamos entregando apoyos y que hay que sembrar, hay que producir. Ningún país puede salir adelante si no produce. Y en estos momentos es fundamental sembrar maíz, sembrar frijol, sembrar arroz, no depender. Así como debemos de ser autosuficientes en energéticos, tenemos que ser autosuficientes en alimentos. Y eso es lo que estamos tratando ahora: fortalecer la producción y dar facilidades para que haya libre mercado, que no haya aranceles y que podamos adquirir lo que nos convenga en el extranjero, sobre todo productos de la canasta básica. Nosotros nos vamos a proteger aquí. Ya estamos trabajando en eso y vamos a procurar tener inflación baja con relación a otros países. Pero es un fenómeno
mundial. Por eso también es otro llamado de atención. Imagínense lo absurdo de plantear, como lo hicieron, de que en un mundo globalizado no importaba producir, porque se podía comprar en el extranjero lo que se necesitara. Eso lo dijo, entre otros, el secretario de Hacienda de Salinas, cuando la apertura comercial indiscriminada, sin límites, cuando pusieron a competir al productor nacional con los productores del extranjero en condiciones de desigualdad, porque en el extranjero los productores reciben apoyos, subsidios, créditos baratos, y aquí los dejaron abandonados a su suerte. Entonces, hay que regresar a políticas de apoyo al campo, a los productores, lo que estamos haciendo, pero se requiere más, porque se creó mucha dependencia, entonces para eso vamos a tener la reunión de hoy y otras más. Nos vemos mañana.